mucho brío. Así es como se reacciona cuando se llega el hastío. Yo vi de una Venezuela luchando con mucho brío. Así es como se reacciona. Así es como se reacciona cuando se llega al hastío. Cuando se llega al hastío, lucha, 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 lucha buena y constante. Lucha, 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 lucha buena y constante. Porque la gente merece alimento y medicina, yo también la seguridad, que no nos quiten la vida tan hermosa. Tanto bueno está pasando y sabemos lo que es. Ahora estamos más unidos, somos todos a la vez. Algo bueno está pasando y sabemos lo que es. Ahora estamos más unidos. Ahora estamos más unidos, somos todos a la vez. Somos todos a la vez. Lucha, 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 Venezuela. Pa'lante, na 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 na. Así comenzamos el espacio de hoy. Saludos, tenemos la misma banda de narcodelincuentes, bueno, de narcos en Miraflores, pero también presidente interino, una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, el apoyo internacional, un presidente interino que hoy en la nueva manifestación allá en Santa Mónica dijo que muy pronto estará en su oficina de Miraflores, y un periodista, Juan Carlos Díaz, que ya está libre. Lo liberaron en las últimas horas de la tarde del martes 12 de marzo. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas, Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. En los próximos minutos, desde Maracaibo, desde hoy tenemos a Lenin Danieri, que nos reporta de los sucesos del día en la ciudad. Orlando Goncalves analiza la salida del personal de la Embajada Americana en Venezuela. El ingeniero Winston Cavas describe la realidad de lo que sucede con la energía eléctrica, desenmascarando una nueva mentira del narcorrégimen. Iván Ballesteros denuncia el nuevo saqueo en el Banco Central de Venezuela. Damaso González detalla cuál es la ciudad de los Estados Unidos donde crece el mayor número de empleo. Efraín Cruz explica la razón de la falta de agua. Daniel Lara Farías revela quién es el periodista secuestrado y liberado por el SEBIN, Juan Carlos Díaz. Y más. Bueno, ¿quiere conocer la razón de la crisis eléctrica? Bueno, si quiere conocer la razón verdadera de la crisis eléctrica, aquí está el ingeniero eléctrico y directivo del Colegio Nacional de Ingenieros de Venezuela, Winston Cava, hablando para los periodistas. Escuche bien. El desarrollo del Bajo Caroní solo tiene capacidad para 7.000. Pero lo peligroso de esto no es lo que le dije anteriormente, es que la generación termoeléctrica del país está en el suelo. De los 16.000 megavatios instalados, se disponen 2.500 megavatios. No hay complementariedad entre la generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica. Si se cayó la generación hidroeléctrica, queda muy poca generación termoeléctrica, y por esa razón se ha caído, ha colapsado el sistema eléctrico nacional. Ahora, ingeniero, ¿cuál es la capacidad que tienen en este momento para reparar esa falla, y cuál es el pronóstico del Colegio de Ingenieros para los próximos días, sobre todo los estados que están críticos con la electricidad? Tenemos problemas con el recurso humano. Las labores
de reposición del servicio son laboriosas, valga la redundancia, muy complejas. Se requiere de personal altamente capacitado que hoy no se tiene en Corpoale. Además, se requieren de recursos financieros, materiales, para comprar y obtener esos equipos que se dañaron. No lo están haciendo, no contamos con esos recursos. Nuestras predicciones, nuestros análisis indican que se va a tardar un tiempo prudencial para reponer el servicio de la línea 765. El gobierno tiene que obligar a PDVSA para que ésta fabrique los combustibles que las plantas termoeléctricas necesitan. ¿Cuáles son esos combustibles? Diésel y gas. Parte de la crisis de las termoeléctricas es que no se dispone de ese tipo de combustible. Ahora, ¿por qué se han presentado esos escenarios donde hay sectores donde hay luz, hay sectores donde no? La luz va y viene, están estos bajones, y hay otras zonas como el Zulia donde prácticamente la luz nunca ha llegado. Venimos atrás para adelante. Caso del Zulia, caso del suroccidente del país. El caso del Zulia es similar al de los Andes, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas. Se depende del interconectado, se depende del Guri. Si se cayó la línea de transmisión, si no hay generación hidroeléctrica, no le llega energía hidroeléctrica al Zulia. Se depende de la termoeléctrica local. ¿De cuáles? Ramón Laguna, Termo Zulia y Rafael Urdaneta. Las tres están prácticamente apagadas. De esos 2.000 y tantos megavatios instalados allí, se disponen de aproximadamente 250 a 300 megavatios. Igualmente ocurre con los Andes. O sea, se depende del interconectado, no tienen los combustibles, de la escasa generación termoeléctrica, se está dependiendo y alguna que otra turbina de la Vueltosa. Son los estados que están llevando, o están pagando la crisis, pero ellos tienen, o sea, el gobierno nacional tiene que informarle al país sobre la verdadera situación que está viviendo el sistema eléctrico nacional. Y como no le dicen la verdad, los venezolanos tienen angustia en estos momentos. Ingeniero, ¿qué tan posible es un sabotaje desde el exterior, como lo dijo Jorge Rodríguez en su momento? ¿Se puede dañar o sabotear el sistema digital que maneja el Guri en este caso? Es que esa es la primera equivocación del doctor Jorge Rodríguez. El sistema no es digital. El SCADA es analógico. No hay forma de acceder a el sistema de supervisión y control del sistema interconectado. Si lo vas a hacer físicamente, allí está la Fuerza Armada Nacional. Allí está un pelotón de la Guardia Nacional. Pero nosotros desde el Colegio de Ingenieros le hacemos una invitación al Gobierno Nacional. Vamos a hacer una auditoría técnica al sistema eléctrico nacional. Donde estén las universidades, donde esté la academia, donde esté el Colegio de Ingenieros y, por supuesto, donde estén ellos. Y claro que no lo van a hacer, porque son ellos los únicos responsables de lo que ha pasado en el país. Ustedes estaban escuchando y viendo al ingeniero eléctrico y directivo del Colegio Nacional de Ingenieros de Venezuela, Winston Cavas. Pero hay más información en el programa. Reporta el diputado José Manuel Olivares, suben a 24 los fallecidos por el apagón. Francisco Valencia de Codevida, a su vez, dice que solamente hay 17, solo de estos 24 o más, hay 17 fallecidos por no recibir diálisis desde el miércoles. Tarek William Saab acudió al Tribunal Supremo de Justicia, que está al servicio de la narcodictadura, para pedir se abra una investigación a Juan Guaidó por supuesta implicación en el sabotaje eléctrico. Ya vieron ustedes que todo es una falsedad. Trabajadores de Pérez Carreño convocan a paro de 48 horas y en Táchira no hay inmunosupresores para trasplantados. A petición del gobierno de los Estados Unidos, España le ofrece asilo político a Vladimir Padrino López para acelerar la salida del dictador Maduro. Delincuentes saquearon el centro comercial Sambil de Maracaibo y el Banco Bicentenario de Mérida. En minutos tenemos a partir de hoy todos los días contacto con Maracaibo. Por cierto, también tenemos, así como ustedes acaban de escuchar, las verdaderas razones de la falta de electricidad. Van a saber las verdaderas razones, porque es más grave de lo que se dice, porque no hay agua. Seguimos con la información. Hay saqueos y quemas en buena parte de Venezuela. Trámites migratorios se hacen manualmente en el aeropuerto de Caracas. Iberia suspende su vuelo Madrid-Caracas y la aerolínea Trinidad de Tobago
todos sus vuelos a Venezuela. Y hablando de delincuentes, el narcodictador hace un llamado a los colectivos, a la resistencia activa, en medio de las protestas por la falta de electricidad. Más de 70 personas están detenidas por protestar a raíz del apagón. Eso es antes de la manifestación de hoy. Foro Penal contabiliza hasta ayer 22. El diputado Juan Pablo Guanipa declara: no hemos podido sacar a Maduro porque hay gente vinculada al narcotráfico. Es necesario el apoyo internacional para lograr el cambio. El Sindicato Nacional de Trabajadores denunció el secuestro del periodista Luis Carlos Díaz, a quien se le culpa del apagón. Pero Luis Carlos Díaz, en la tarde de justamente el martes, ha sido ya liberado. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren escuchar parte del último programa por el cual fue secuestrado por el SEBIN? Hay una cuenta en Twitter llamada Dollar Trump, que en realidad estás tonto, que dice: el día que esto esté por caer, seguramente esta gente nos hará un blackout informativo total. Es decir, se baja el switch de internet, se apagan los medios. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? Estás preguntando toda la vez. Esto es como preguntar: ¿cómo hago para mantener encendida mi nevera cuando no haya luz? Lamentablemente, el internet no lo puedes almacenar. Puedes tener una planta eléctrica de internet. ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primavera árabe es que cuando son aplicados desde el poder, ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Eso pasa siempre. En el momento en el que tú rompes el tejido, la capacidad que tiene la gente de estar en común con otro, sale a la calle a reconstruir ese tejido. Entonces, puede ser peor para ellos. Y lo tercero es que también buena parte de la infraestructura gubernamental depende de esas mismas redes. Y no tienen manera de hacerlo selectivo, de hacerlo discrecional. O sea, bueno, solamente bloqueo este, pero no me veo afectado yo. La cochinada que han hecho durante los días de protesta es que, por ejemplo, bloquean YouTube, o bloquean Instagram, o bloquean Twitter, pero lo hacen temporalmente, no lo pueden soportar mucho tiempo porque ellos mismos lo necesitan para imponer o tratar de imponer su discurso. Así que, aunque te parezca raro, lo que más te defiende a ti de que el chavismo corte las redes es el propio chavismo actuando en redes. Entonces, es como una paradoja sumamente complicada. ¿Qué hay que hacer en el caso de que de verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Es el momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás, porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva la posibilidad de conectarnos. Olvídense de que Google va a tener unos globos aerostáticos gigantes. Eso puede beneficiar quizás a un grupo muy pequeño de personas. La censura está hecha para detener a las mayorías. Esto es parte del programa. Sí, bueno, era nuestro colega Luis Carlos Díaz en declaraciones en Unión Radio. Posteriormente fue detenido. Por cierto que en su comentario de hoy, Daniel Lara Farías va a dedicar un poco a este tema para que conozcan en profundidad quién es este periodista Luis Carlos Díaz, que ya efectivamente ha sido liberado. Y sobre la gravedad de lo que está pasando, por ejemplo, con los alimentos, ha declarado hoy Carlos Paparoni. Más de 26.000 toneladas de alimentos se han perdido por el apagón. Erika Farías, alcalde del municipio Libertador en Caracas, cuando va, niega que los caraqueños recojan agua del río Guaire. Bueno, mi gente, llenándose los bolsillos. Es la cola que hay para agarrar agua en el Guaire, que la gente, la comunidad de todo San Agustín está agarrando agua. Entonces ya saben, esas imágenes son falsas, fueron invitadas por el señor que está aquí. Eso se pasó todo el día de hoy inventando esas imágenes. Me costó mucho, pero al final lo logré. Por cierto que en la parroquia El Valle recogen agua de una tubería rota, otros de la fuente del parque
Los Caobos o de los ríos del Tuy en el estado Miranda. Estados Unidos sanciona al comandante de la Guardia Nacional y otros altos oficiales. Atención, estos son sus nombres: José Londoño y Cristian Morales en Táchira, Jesús Mantilla Oliveros en Guayana, Richard López Vargas, José Domínguez y en Bolívar Alberto Martiliano Bermúdez. Abacán TV no está disponible en varios estados del país. Por otra parte, Trump le pide al Congreso 500 millones de dólares para la transición en Venezuela y el gobierno sanciona al banco ruso Ebro Finance Mons Bank por haber hecho negocios con PDVSA que, según declara el secretario de Estado Mike Pompeo, es un cajero automático personal del régimen. En la embajada americana solo queda el destacamento de Mariners para el resguardo de las instalaciones. Y le pregunto, y lo tengo aquí en el aire, al estratega militar y además militar, evidentemente, y analista político, Bernardo Jurado. ¿Cómo puede interpretarse, Bernardo, este retiro del personal? Te escuchamos. Hola, Napoleón. Buenos días, buenas tardes a los escuchas y a ti también. Y al equipo. Esto tiene varias interpretaciones. El hecho de que las personas de la embajada americana hayan salido del sitio, pues, de la embajada. En primer lugar, quiero que sepan que los Estados Unidos, cuando tiene comisiones, tiene misiones en el extranjero, hasta la Coca-Cola que toman se la llevan de aquí, de los Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ustedes comprenderán, la embajada americana, infiero que no debe tener problemas de luz porque debe tener plantas eléctricas las mejores del mundo. Y simplemente los Estados Unidos están viendo con mucha preocupación lo que está sucediendo en Venezuela, el apagón más grande y más largo de toda la humanidad, creo yo. A lo que vamos. Esto puede tener la interpretación de que los Estados Unidos está retirando a su personal, en primer lugar, por la inopia que se vive en ese país. En segundo lugar, puede tener la interpretación de que los Estados Unidos están retirando su personal por la seguridad de un país que se encuentra a la desbandada, sin control, sin comando, sin insumos, sin nada. Y en tercer lugar, no quiero crear falsas expectativas, pero los Estados Unidos retiran a su personal diplomático antes de una acción militar o van a una acción militar para retirar a su personal diplomático y protegerlo. En la Segunda Guerra Mundial los japoneses nos explicaban cómo arriesgaban en los Estados Unidos todo un submarino para rescatar a un solo hombre. Ellos lo veían improductivo desde su punto de vista japonés. Pero los Estados Unidos no deja a nadie atrás. Los Estados Unidos en combate o en situaciones de mucho peligro, pues se encarga de traer hacia su lado, hacia sus fronteras, hacia su territorio, hasta el último hombre. Hasta aquí la información, hasta aquí el análisis. Y por supuesto, repito, no quiero crear falsas expectativas, pero esto es un hecho duro de que los Estados Unidos retiró a su personal diplomático y absolutamente hay una sola cosa, para protección. Eso en primer lugar y por supuesto porque está viendo con mucha preocupación lo que sucede en nuestro país. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Bernardo Jurado. Tenemos a otros analistas que también nos van a explicar qué es lo que está pasando. Bueno, y así estamos comenzando, porque apenas estamos comenzando nuestro espacio con la historia de las últimas 24 horas. Vamos a agradecer a quienes hacen posible que hagamos todos los días, de lunes a domingo, esta información. Ángela Sago y su trabajo En Nombre de los Pobres los multiplican. Hablan, hablan, convencen, convencen, y hasta que llegan al poder, antes a través de la violencia y la guerrilla, ahora con el juego democrático, y cuando llegan empobrecen más el país. Luego tenemos también el trabajo de Bernardo Jurado, la fragancia de la rebelión. Sí, el Bernardo Jurado que ustedes acaban de escuchar. También tenemos el trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible. Por todos supuesto, los tres, perdón, están sí. En Amazon. Sí, por supuesto, contamos también con el apoyo de Actitude Dancewear, Dominica Shortino Realtor y los fabricantes de cortinas Robert Sivras y Romanas, The Shea Gallery by Elsie Miami. ¡Oh, qué bien le suena a usted ese inglés! ¿Lo puede repetir? Sí, cómo no. The Shea Gallery by Elsie Miami. ¡Wow! ¿Y cómo diría McDonald's? ¿Cómo? ¿McDonald's? ¿Cómo diría usted McDonald's? No es McDonald's. ¿No dice McDonald's? No. McDonald's. Ah, McDonald's. ¿Y dice Trump o Trump? Trump. Sí. Como si fuera una... No, Trump dice... Uno. El usurpador. Trump. Eso lo dice el usurpador. En español, en verdadero inglés, es Trump. Pregunto. Ah, tiene que poner la boca así, para arriba. A ver, ¿cómo? Trump.
Trump. ¿Ok? Bueno, ellos son los que hacen posible nuestro espacio 24 horas por YouTube Bravo 24. Voz de la libertad y la democracia. Les saludamos, Fernando Ontivero. Hola, mi Twitter es arroba Fernando Miami. Y quien les habla, Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo y la producción general, Napoleón Bravo. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Luego qué viene? ¿Una fiesta increíble? Por supuesto. Pero después, un plan para el país. Algunos dicen que después de la revolución no hay nada. Eso es como decir que después de un divorcio la vida se acaba. Pero al igual que el tío que estuvo preso y ahora se convirtió en religioso, Venezuela tiene otra oportunidad con el Plan País. ¿Qué es el Plan País? Supongamos que Maduro es como una infección que tenías en el cuerpo y que antes de levantarte de la cama y seguir con tu vida normal, vas a tener que tomar antibióticos. El Plan País son esos antibióticos. Y aprovechando que hablamos de la salud, ¿cómo vamos a rescatar el sector salud y los servicios? Subsidiando a los más afectados de manera directa por un tiempo limitado hasta que puedan surgir por sus propios medios. Es decir, al igual que la frase, dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día, diremos, dale cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y podrá comprar pescado cuando quiera. Otro de los objetivos principales del Plan País es utilizar la ayuda internacional para activar el aparato productivo para que conseguir medicinas o alimentos en Venezuela no sea tan difícil como saber quién es la mujer de Judas. Así que si sientes que estás atrapado en un hueco pintado de rojo y que todo está muy oscuro, tranquilo que el Plan País es la luz al final del túnel. Sí, señor, y el Plan País es un trabajo de hace por lo menos año y medio a cargo de especialistas. Bueno, estos son los acontecimientos por lo que la historia recordará las últimas 24 horas porque el mundo sigue girando. La delegación de Bachelet llega a Venezuela en medio de un apagón histórico. Y Bachelet dice que la aparente detención del periodista la tiene muy preocupada. Bueno, y la aparente encargada de los derechos humanos de la ONU, ahora ya no debe estar tan preocupada porque lo acaban de liberar. Por cierto que se está comentando que una de las razones por las cuales liberan a el periodista Díaz es por la influencia de la delegación de la ONU. Habló con las autoridades, aparentemente no es nada oficial, es un chisme que está corriendo. ¿Ah, sí? Para que usted vea. Bueno, entonces ya tenemos eso de Bachelet, vamos a seguir con las noticias. El Fondo Monetario Internacional concede a Ecuador un préstamo de 4.200 millones de dólares. El gobierno de Venezuela otorga 72 horas. Al personal diplomático estadounidense para que abandone el país. Eso después que los norteamericanos anunciaron pero claro. Que se iban. Migración Colombia informa que impidió la entrada de 10 personas cercanas a Maduro que pretendían ingresar con el argumento de pasar unos días mientras se superaba la crisis energética. Escuchemos al director general Cristian Kruger Sarmiento. El día de ayer, por Paraguachón, por el departamento de La Guajira, nuestros oficiales de Migración Colombia tomaron la decisión de inadmitir a 10 personas procedentes de Venezuela, entre ellas un familiar del dictador Maduro. Estas personas pretendían resguardarse en nuestro país por la crisis que están viviendo en Venezuela, una crisis energética, una crisis igualmente en materia alimentaria y, lo más importante, la última, falta de agua en ese territorio. Estas personas querían ingresar por unos días, manifestando adicionalmente que regresarían una vez se superara esa situación. Gracias, Efraín Cruz, por cierto, en minutos con la razón de la falta de agua. Ese estaba hablando el director general Cristian Kruger Sarmiento, el director general de Migración Colombia, evidentemente. Entre tanto, los venezolanos no pueden entrar a su propio país si no es por las trochas. Vamos a ver qué dice Vilca Fernández. Vean acá en las trochas, acá en el puente Simón Bolívar, justo en la frontera. Pueden observar el puente, cómo está trancado, cómo tienen las barricadas que puso la narcodictadura. Y acá está la gente, acá están los venezolanos huyendo del criminal de Nicolás Maduro. Acá están los venezolanos cruzando por el río, cruzando por el monte, huyendo para poder venir a Colombia a buscar comida, a buscar alimentos, a buscar medicina. Esta es la verdadera realidad. Este es el canal humanitario. Esto es lo que está ocurriendo.
A esto hay que ponerle parado. Y el parado es salir de la narcodictadura. Bachelet, mira esta realidad. Bachelet, mira lo que está pasando aquí. Esto es lo que tú llamas. Esto es lo que tú dices que provocaron las sanciones a Estados Unidos. No seas irresponsable. Esto es lo que ha creado la tiranía. Esto es lo que ha creado Nicolás Maduro. Es momento de salir de esta tiranía. Vilca Fernández y un video que nos envía desde Las Trochas. Estados Unidos asegura que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela y que Rusia es clave en la crisis venezolana. El actor y abogado Salvador del Solar, nuevo primer ministro de Perú. En México, tierra sin ley. No hay rastro de los 22 secuestrados en San Fernando, Tamaulipas. Peligra el principal cliente de la dictadura de Maduro. India advierte a empresas que no compren petróleo venezolano. 12 países y 27 aerolíneas cancelan los vuelos del Boeing 737 MAX tras el accidente en Etiopía. El Reino Unido prohibió los vuelos con aviones Boeing 737 MAX sobre su espacio aéreo. El califato de ISIS a punto de desaparecer. Los kurdos atacan el último bastión yihadista. Denunciada por maltrato, suspendieron a la enfermera que cuidó a Stephen Hawking durante 15 años. Sigue la información. Ahora el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos, leídos en todo el mundo, por cierto, estos periódicos. Washington Post. Estados Unidos retira a todos los diplomáticos de Venezuela en medio del deterioro de las condiciones de vida en el país. Mike Pompeo dijo que la presencia de diplomáticos era una restricción para la política de Estados Unidos hacia Venezuela, palabras que muchos han interpretado como una señal de una inminente intervención militar. Mientras tanto, muchas zonas del país siguen sin servicio eléctrico o con continuos cortes de energía, incrementando la situación desesperada de la población. Wall Street Journal, FBI levanta cargos a docenas de personas, entre ellas celebridades, en esquema de fraude en admisiones universitarias. El Departamento de Justicia acusó a más de 30 personas, entre ellas a las actrices Felicity Huffman, ganadora de varios Emmys, el Golden Globe y nominada al Oscar, y Lori Loughlin, famosa por su papel en la serie 3x3 Full House, por supuestamente tramar sobornos y hacer trampa en exámenes de admisión para que sus hijos ingresaran en universidades como Georgetown, Yale, Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles. USA Today. Miembros del Congreso le piden a la Administración de Aviación Federal que prohíba los vuelos de aviones Boeing 737 MAX 8 en los Estados Unidos. Luego del segundo accidente mortal en 5 meses de estar modelo de este avión en el aire, varios países, incluyendo toda Europa, China, Indonesia y Australia, al igual que algunas líneas aéreas en África, Norte y Suramérica, han decidido sacarlos de circulación. Los Estados Unidos hasta ahora se han negado a tomar dichas medidas. 3 senadores demócratas, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Dianne Feinstein, junto al republicano Mitt Romney, han solicitado el cese inmediato de los vuelos hasta que los investigadores puedan determinar la causa del accidente. Por otro lado, el New York Times destaca el plan ambiental de Costa Rica podría convertirse en un modelo para el planeta. Costa Rica presentó el Plan Nacional de Descarbonización, con lo cual casi un tercio de los autobuses serán eléctricos para el año 2035 y casi todos los vehículos para el año 2050. El gobierno del país centroamericano afirma que decidió no esperar a que países más grandes y más poderosos actuaran primero. El principal impulsor de esta iniciativa es una planificadora urbana de 38 años llamada Claudia Dobles, que, por cierto, también resulta que es la primera dama del país. Este espacio es presentado a ustedes por Actitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Bueno, señores, ahora vamos a darle la bienvenida a el maracuchísimo Lenin Danieri,
Como ustedes saben, la situación en Maracaibo es la más tensa y grave de todo el país, no solamente por la falta de agua, de luz, etcétera, que vive todo el país, sino también por los saqueos, por la represión, por las protestas, etcétera. Atención, Lenny Danieri, adelante, te escuchamos. Hola, saludos. A pesar que ya el fluido eléctrico se ha ido restableciendo, hay zonas que no tienen servicio de energía desde inclusive el pasado jueves. Estoy en la avenida Las Delicias. Acá los pacientes renales decidieron tomar esta vía debido a que nuevamente está en peligro sus vidas. No tienen fluido eléctrico, no se dializan desde hace una semana y esto, como les dije, es un problema que puede acabar con su vida. Ya muchos de ellos han muerto en las últimas horas a consecuencia de la falta de diálisis. No solamente en este centro de diálisis de Occidente, sino en otros centros de salud donde no hay la posibilidad de poderse dializar. Están pidiendo plantas eléctricas o que se restablezca el servicio para poder hacerse sus diálisis, ya que muchos de ellos no pasan por una máquina de diálisis desde el pasado miércoles y antes inclusive. Esta es la información. Gracias desde Maracaibo, Lenin Danieri. Gracias, Lenin. Bueno, le damos la bienvenida a Lenin Danieri y al equipo de Bravo 24 para seguir a Danieri. Pueden hacerlo a través de su Instagram y su Twitter, bro@ldanieri. Y le pregunto a un analista internacional, ¿qué significa que la embajada americana evacúe a toda su gente de Venezuela? ¿Una derrota para la política diplomática norteamericana, para la política de las restricciones económicas, una derrota para Juan Guaidó? ¿Qué es? Vamos a ver qué nos dice Orlando Goncalves desde Colombia. Hola, Napoleón. Como siempre, un gusto saludarte igual que a toda la audiencia. ¿Qué significa que la embajada americana en Venezuela haya retirado a todos sus funcionarios? ¿Es una derrota para los Estados Unidos o para el presidente encargado Juan Guaidó? Difiero. Pienso que probablemente el hecho de que ellos tuvieran a cierto personal americano en la embajada en Venezuela les impedía tomar algunas acciones, y sencillamente el retirar a ese personal y no poner en riesgo ninguna vida de ningún americano les da a ellos mayor libertad para poder actuar contra el régimen tiránico y usurpador de Nicolás Maduro. También no es menos cierto que la dramática situación que vive el país con el mega apagón, según el nuevo escritor de ciencia ficción que tiene el planeta, que se llama el usurpador Nicolás Maduro, después de los ataques cibernéticos, magnéticos, electromagnéticos e intergalácticos, pues la situación del país cada día es peor y el problema pareciera que no se va a resolver pronto. Por lo tanto, esta gente que estaba en la embajada, estos ciudadanos estadounidenses, pues estaban comenzando a tener situaciones difíciles y precarias, y sencillamente la decisión del Departamento de Estado es sacarlos para proteger su vida y para que no haya inconveniente con ellos. Repito, esto le da mucho más libertad al gobierno americano para tomar acciones contra el usurpador Nicolás Maduro. Es una victoria al final para el presidente encargado Juan Guaidó, pues sigue teniendo el total y absoluto respaldo del gobierno americano y de muchos otros países, y la presión internacional continúa. Roguemos que esa penuria que está pasando nuestra gente en Venezuela termine muy pronto, y roguemos que los Estados Unidos acelere más sanciones y más acciones que permitan allanar el camino para terminar la usurpación, para que Nicolás y su gente se vaya y podamos tener entonces el retorno a la democracia. Bueno, Napoleón, nos vemos. Desde Bogotá, Orlando Goncalves y su análisis de todos los días. Para seguir a Orlando Goncalves, pueden hacerlo a través de su Twitter, @OrlandoGoncal. Bueno, vemos cómo está el tiempo. Y sí, para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas un día miércoles con nubes dispersas,
mientras que en Maracaibo pues habrá un día soleado con algunas nubes. Temperatura máxima se moverá entre 36 grados centígrados con una mínima de 23. Y hacemos nuevo contacto con Venezuela, esta vez con Caracas y con Efraín Cruz y sus noticias. El resumen de las últimas 24 horas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Venezuela, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos, bueno, en primer lugar con una denuncia. Informaciones nos llegan desde el Ministerio de Ecosocialismo para contarnos que la falla del agua es mucho más grave de lo que se está diciendo. Esta información que nos entregó la fuente dice que el sistema TUI no logra arrancar, obviamente no está estabilizado el sistema eléctrico en el país. Y uno de los problemas que mucha gente piensa que solamente surte al Distrito Capital, y no es así, es en Miranda, parte de Aragua y parte de Guárico. Así que se va a agravar un poco más el tema del agua en los próximos días para tomar las previsiones del caso. También hemos podido ver todas las manifestaciones que se encuentran en la ciudad, los saqueos en la ciudad de Maracaibo el día de ayer, en localidades también del estado de Anzoátegui como Puerto Píritu. También se habla de saqueos en Barinas. Son varias de las ciudades venezolanas que, bueno, lamentablemente están en este momento buscando alimentos y con esta falla de electricidad se agrava mucho más la situación. Uno de estos casos pudimos verlo hoy cuando al lado del río Guaire, donde pasa la autopista Francisco Fajardo en Caracas, una persona fue atropellada que cruzaba de su casa al río para buscar agua. La persona, bueno, no falleció, se encuentra hospitalizada, y quien lo atropelló, bueno, huyó del lugar. Eso es lo que está pasando con este tema, que cada día empeora, ¿no?, la situación en Venezuela. Otro punto también que quería comentarles es que este pasado fin de semana llegó a Venezuela la comisión enviada por las Naciones Unidas para poder saber realmente qué es lo que está pasando. La agenda como tal no se está diciendo por asuntos de seguridad. Ellos dicen que la idea es resguardar, ¿no? Hoy hubo una reunión con el presidente encargado Juan Guaidó y varios representantes de la Asamblea Nacional ayer. Fue un día en que se reunieron con diferentes ONG como los directores del Fondo de Población, de ONUCIDA, la Oficina para los Refugiados y ACNUR, el Programa para el Desarrollo. También tenemos aquí una lista, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, del Fondo para la Infancia, con la gente de UNICEF también, bueno, que forman parte de ellos también. Todas estas reuniones se dieron el día de ayer. ¿Y qué están buscando ellos? Bueno, evidentemente también tienen que reunirse con representantes de Nicolás Maduro para poder ver todo lo que va a reflejar ese informe. Una de las informaciones que está moviendo Venezuela desde el día de ayer a las 5:30 de la tarde fue la detención del periodista Luis Carlos Díaz, que se dio saliendo de su trabajo en el Unión Radio en Caracas. Luego, bueno, se estuvo buscando por redes y apareció a las 2 de la mañana detenido en el SEBIN. Allanaron su casa con él presente, esposado, donde entre las declaraciones o lo que contó, tiene que lo golpearon y se llevaron material. Entre ellos, bueno, obviamente computadoras, pendrive y hasta el dinero en efectivo se lo llevaron a estas personas del SEBIN. También se dio una manifestación hoy a las puertas de la fiscalía, donde su novia, pues, que también trabaja con él en algunos blogs y videos, Nax Soto, comentaba que quería, bueno, saber de él y que no merecía este trato. Además que está amenazada por estos agentes policiales, quienes le dijeron que si se alborotaba mucho, también ella podía ir a la cárcel. Y antes de terminar, también debo informar que hubo otra explosión en horas de la noche de ayer en el municipio Baruta. Esto se entiende que nuevamente toda la parte eléctrica del país, bueno, se encuentra bastante dañada y los vecinos volvieron a quedar sin luz. Esto todavía se está esperando algún reporte de Corpoelec, pero hasta los momentos no se ha dado absolutamente nada. Como sabemos, las informaciones en Caracas, Venezuela, como tal, se están dando minuto a minuto. A la hora que estamos haciendo esto, pues, como se los decía, es porque la electricidad y el internet lo permite, porque no es fácil comunicarnos hoy desde Venezuela con ustedes, pero lo seguimos haciendo también a través de las redes sociales, arroba Babuito, y los invito a que sigan toda la información que tiene 24 horas. Gracias entonces a Efraín Cruz.
Ya saben, entonces, la gente del SEBIN son unos auténticos revolucionarios, no solamente reprimen, sino también y sobre todo son unos ladrones, es decir, son revolucionarios, represores y ladrones revolucionarios. Vamos entonces con el contacto que tenemos telefónico todos los días con Gustavo Díaz, director de Dólar Today, a ver cómo está ese Bolívar arrechamente soberano. Gustavo, adelante. Hola, Napoleón, y saludo audiencia de Dorado 24. El dólar cierra el martes 12 y abre el miércoles 13 en 3.540.33. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 3.289.07. El dólar Bitcoin en 3.005.21. Y el euro en 3.992.18. Gracias, Gustavo. Ya saben, entonces, el Bolívar arrechamente soberano, según el director de Dólar Today. Ya saben, arroba Dólar Today. Y ya estoy viendo que tenemos a Daniel Lara Farías. Daniel, adelante. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. ¿Qué se propone un régimen cuando decide encarcelar a un periodista? ¿Y qué se propone un régimen cuando decide apresar a un periodista como Luis Carlos Díaz? Esa es una gran pregunta que no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza desde que me enteré de la detención del amigo Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es un periodista venezolano al cual se le puede acusar, de lo único que se le puede acusar, es de haberse dedicado a hacer su trabajo. En cada una de las actuaciones públicas de Luis Carlos Díaz, lo único que se ve es su amor por su trabajo, su amor por el periodismo, por la búsqueda siempre de un punto intermedio, por estar al margen de posiciones extremistas o de ultranzas. Si algo ha sido Luis Carlos Díaz durante todo el tiempo que le hemos conocido en los medios de comunicación, y vaya que tengo tiempo conociéndolo, desde los tiempos previos a Twitter, si algo ha hecho Luis Carlos Díaz es simple y llanamente hacer labor de no solamente ejercitar el ejercicio del periodismo, sino la promoción de nuevas formas de hacer periodismo, de nuevas formas de informar. Y además de eso, algo que desde el punto de vista de los medios de comunicación es muy importante hoy, que ha hecho labor pedagógica, porque se ha convertido en un pedagogo para los ciudadanos 2.0, es decir, a los ciudadanos expuestos a la información a través de las redes sociales, para que no solamente sepan determinar cuando una información no es real, cuando está siendo orientada sus opiniones hacia determinado interés o laboratorio. Y además de eso, ha promovido el periodismo ciudadano, el cómo utilizar un teléfono para documentar, para fotografiar, para grabar videos, para hacerlo público, para ver un video y darse cuenta cuando el video es un montaje, para ver una foto y saber determinar cuando esa foto es actual, es vieja, o es simple y sencillamente un laboratorio del régimen. Eso es lo que ha hecho Luis Carlos Díaz. Lo que no ha hecho Luis Carlos Díaz es ser un delincuente. Lo que no ha hecho Luis Carlos Díaz es ser un enchufado. Lo que no ha hecho Luis Carlos Díaz es ser socio de ningún bandido. Lo que no ha hecho Luis Carlos Díaz es ser un personaje oscuro como otros periodistas que se sientan frente a las cámaras de Globovisión o que se sientan frente a las cámaras de Venezolana de Televisión a difamar, a mal informar y aparte de eso a ser la pistola con la cual el régimen a través de la propaganda fusila a todo aquel que considera en determinado momento que deben eliminar y asesinar moralmente. Yo estoy sinceramente muy preocupado por lo que ha ocurrido con Luis Carlos Díaz. Siento que es una situación gravísima porque no solamente va en contra de él mismo, que es la principal víctima, y de su esposa, Naki, que además de eso está dando una lucha por su salud bien importante, sino que apunta directamente hacia los que hacen ese periodismo distinto y ese periodismo orientado hacia las redes sociales, porque le estás diciendo con eso que no importa que tus posiciones no sean estridentes, es que si eres periodista en Venezuela eres enemigo del régimen. Y eso es un mensaje muy duro, Napoleón, muy duro, sobre todo para quienes escuchan, para la audiencia, para la gente, para los tuiteros, para los periodistas de calle, porque cualquiera se pregunta, ¿cuándo me tocará a mí? Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.
El homenaje nada menos que de Lara Farías a Luis Carlos Díaz. Para seguir a Daniel Lara Farías, pueden hacerlo. Su Twitter es @delaraf. Y ahora vamos rápidamente a reseñar lo que tiene el portal informativo La Patilla. Omar Prieto culpa a ciudadanos colombianos de propiciar los saqueos en el estado Zulia. El gobernador usurpador del estado Zulia, Omar Prieto, afirmó este martes que detrás del día de los saqueos se ha producido en la entidad, están varios ciudadanos colombianos buscando desestabilizar la ciudad. En un contacto con el canal complaciente del estado, VTV, dijo que como los culpables del apagón nacional estaban identificados, igualmente tenían identificadas a las personas que han producido los saqueos en el Zulia, muchos de ellos de nacionalidad colombiana, y resulta bastante curioso el hecho de que solamente por video se identifique si son colombianos o venezolanos. Por cierto, hay unos videos por allí. Es que dan asco, la verdad es que dan asco. Sí, pero lo que este señor no dice es que hay un video corriendo por allí de que le saquearon la casa al hijo de Prieto. La gente, ¿ah, sí? Sí, en la zona donde vive le saquearon la casa. Entonces había gente sacando, ahí están los videos, lo pueden buscar en internet, la gente sacando bolsas de dinero de la casa del hijo de Prieto. O porque también es un revolucionario, es represor y ladrón, es revolucionario, bueno, de la involución bonita. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dice Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola Napoleón, un gran saludo para todos en Bravo 24. Bueno, yo un tanto desmoralizado con lo que se vive en el país, aunque anoche tuvimos una noche completa con electricidad, pero bueno, los males que hemos padecido es la falta de luz, la falta de agua, la falta de internet, la falta de divisas, vemos cómo se pierden nuestras líneas blancas, vemos cómo se pierde nuestra comida, cómo el pueblo hace cola en diferentes locales comerciales en busca de alimentos, y en busca de sitios donde funcione un punto, porque como no hay electricidad, no funcionan los puntos de venta, y como el internet falla, bueno, usted tiene que ingeniársela si tiene que pagar algo. A mí ya me ha pasado y a veces tengo que pasar toda una noche despierto a ver si llega algo de señal para poder hacer una transferencia y contando un momento en que haya luz. Pero las cosas más deprimentes que se ven, bueno, en Caracas, aparte de todas las colas, usted ve las trancas vehiculares porque no funcionan los semáforos. Y lo que vi ayer es lo más deprimente. Napoleón, pienso que estamos reviviendo o viviendo lo que vivieron países africanos años atrás, porque hoy en día los países africanos que eran tercermundistas hoy están mucho tan mejores que nosotros, y por ejemplo Sudáfrica, ayer vi gente metida en el río Guaire sacando agua para utilizarla como, no sé, pero trancaron toda la autopista y las autoridades no dejaban que se metiera y todo el mundo podía ver, filmar. Por si fuera poco, estas situaciones han traído como consecuencia brotes de alteración del orden público, trancas de calle y por si fuera poco, saqueos tanto en la Gran Caracas como en la provincia del país. Por si fuera poco, el saqueo continúa. Ellos utilizaron esto de la falta de luz, que si bien es cierto, no le hacían mantenimiento y se robaron el dinero, también es cierto que lo hicieron como un experimento que se le devolvió como un boomerang. Y hoy en día la propia gente que militaba en el oficialismo rechaza a este gobierno por incapaz, por corrupto, por ladrón. Ajá. Y cuando te digo ladrón es porque siguen los saqueos. En el Banco Central de Venezuela ahora hay una organización delictiva llamada también la Banda de los Enanos, donde participa la vicepresidenta de administración, María Aguilar, quien es conocida como Doña Goya o la reina de los seguros patrimoniales. Ella tiene su asistente que se llama Liliana Rivas Balbuena. ¿Ah? Y esta es conocida como la princesa de los seguros patrimoniales y como Doña Juana, porque ambas negocian con la harina de maíz Juana y por eso este remoquete. Ellas negocian también con la comida, con las cajas CLAT, y chantajean muchas veces a los empleados, quienes esperan alimentos porque son necesarios en las casas. Estas socias, para eso se están acompañadas por el señor Edwin Carrasquero, conocido con el alias, con el remoquete del ciudadano americano. ¿Por qué? No me pregunten, no lo sé. Pero él tiene su asistente que se llama Jorge Zambrano.
Jorge Zambrano trabajan directamente en la cabeza de esta organización delictiva que se encuentra blindada, apoyada y con la impunidad no solo del alto gobierno, sino con la consultoría jurídica del Banco Central de Venezuela. Y saltan los nombres de María Estrella Franco, de María Elena Maiz, de Eddy Pacheco y de un señor, una señorita llamada Iriane Mercado. Todos ellos blindan todas las operaciones, porque esta banda controla todas las operaciones que se dan en el Banco Central de Venezuela. Ajá. Y el negocio principal de ellos es el negocio del oro, que todos los días sacan cantidad de oro que es de todos los venezolanos y que sirve para darle respaldo a la moneda nacional, que hoy está devaluada, bueno, porque esta gente se roba el oro. Ajá. Y también, así como sale el oro, salen maletas repletas de divisas tanto norteamericanas como europeas para el financiamiento de la logística de saqueo del país, no solo en el Banco Central de Venezuela, sino en diferentes instituciones. O sea, hay una organización delictiva a nivel nacional que tiene tentáculos en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Banco Central, en los ministerios, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los institutos autónomos, y todo ese dinero sirve para financiar y atornillarse, permanecer en el poder mientras pueda. Mientras tanto, el ciudadano común sigue pasando necesidades y problemas, Napoleón, porque esta gente sigue saqueando el país. Es todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima. Y me disculpas la inconsecuencia de mi participación en tu programa, pero el problema aquí es la energía eléctrica. Saludos a todos en Bravo 24 y hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván Ballesteros y su plomo parejo. Para seguir a Iván Ballesteros, recuerde su Twitter, @plomoparejo. Y para las próximas 24 horas se pronostica en Miami un día miércoles con lluvia, mientras que en Orlando se espera un día muy nublado. La temperatura máxima será de 26 grados centígrados y una mínima de 18. En cambio, en Toledo, Ohio, pues se espera un miércoles con posibilidades de lluvia y la temperatura se moverá entre los 12 grados y 0 grados centígrados. Ahora nos vamos a Florida Central con Damaso Jiménez, otro maracucho en esta invasión de maracuchos que tenemos, no solamente en Florida, sino en el programa, y sino que lo diga Lenin. Adelante, Damaso. Ay, Damaso se nos congeló. Voy a intentar nuevamente, porque es una grabación. A ver, Damaso. Bueno, Damaso iba a estar con nosotros. Es la segunda vez que pasa eso con él, creo, bueno, ¿no? Sí, sí. Antes de despedirnos, vamos a recordarles a Ángel Asago y su trabajo literario En nombre de los pobres los multiplican, el trabajo literario de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, tres trabajos que ustedes consiguen en Amazon. También, antes de darle los créditos a la gente que nos apoya, rápidamente para despedirnos con algo de frescura en cuanto a informaciones deportivas, Hamilton buscará un nuevo título que le acerque a Schumacher. También el anuncio oficial de que Zinedine Zidane regresa nuevamente al banquillo del Real Madrid, nuevamente es el técnico para manejar pues a los Galácticos. Y Serena Williams avanza y se medirá a la hispano-venezolana Muguruza en duelo de altura en el Indiana Wells. Y por supuesto, quiero resaltar también el apoyo que recibimos de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor, y también los fabricantes de cortinas Roller Zebras y Romanas de Shea Gallery by LC Maya. A ver, repite eso. Te voy a pedir un aumento de sueldo. The Shea Gallery by Pero digo tú, mira, aquí está. Ya lo acaba de decir. No soy yo. Shea Gallery by LC Miami. McDonald's. Bueno, hasta dentro de 24 horas seguimos con ustedes en el resumen de lo que es historia de las próximas 24 horas. Libertad, resistencia por la libertad, avanzar, avanzar, al tirar.
no hay guerra.